Continúa la campaña de vacunación contra la gripe. El Departamento de Salud de la Ribera insistís en la necesidad de vacunarse si es pertany a un dels grups de risc. En cas de contraure la grip per no haver-se vacunat, els professionals recomanen guardar repòs i baixar la temperatura. Este año, como todos los años, a final de octubre ha empezado la campaña de la gripe, una campaña de vacunación que afecta a todas aquellas personas de riesgo, aquellas personas que el que se contagien de la gripe puede suponer, personas que tienen más comorbilidad, personas ancianas, puede suponer que tengan problemas de salud importante. Y por lo tanto, desde Ribera Salud, desde el Departamento de Salud de la Ribera, Hospital de Alcira, hemos recomendado, uniéndonos a las recomendaciones que hay desde el Ministerio y desde la Consejería de Salud, que se vacune todas aquellas personas que están en esas indicaciones para la vacunación, ¿no? También nosotros nos gusta hacer recomendaciones de que la mejor vacuna muchas veces es el lavado de las manos, ¿no? Y que aquellas personas que realmente al final padezcan la gripe, pues que sean personas que no vayan a trabajar, que se queden en sus casas. Siempre se ha dicho que la gripe con tratamiento dura 7 días y sin tratamiento también, ¿no? Hay que dejarla pasar, ¿no? Y tomar medidas inicialmente profilácticas para no cogerlas, y el lavado de las manos es una cosa muy importante, y luego, pues si realmente padeces al final la gripe, pues medidas complementarias de bajar la temperatura, de tomar caldos calientes, de hidratarse bien y de tratar el dolor y la fiebre.